Buenos días, querida ciudad de Pilar. ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que muy bien, disfrutando de este día fresco, bastante fresco en la ciudad de Pilar, pero promete un solcito para el resto del día impresionante. Bueno, se darán cuenta que la voz que recibe hoy es otra, ¿eh? Y el equipo también es otro. En épocas de apostasía, ¿no? Como está tan de moda en estos últimos tiempos, el equipo ha hecho apostasía. Y me han dejado sola, pero no tan sola. Un equipazo que me viene a acompañar hoy. Está con nosotros nuestra querida Alejandra González, columnista de Presencia Amiga en su columna mensual y hoy presente en nuestro estudio. Buenos días, Ale. Pero muy buenos días, Anita. Muy buenos días, oyentes. ¿Cómo andan ahí en este sábado temprano y frío? Bien, como decía Anita, la verdad, gente, si se pueden quedar un ratito más en la cama, abrigaditos o tomando mate junto a la estufa y demás, háganlo porque está frío, frío. Igualmente, el calor lo ponemos nosotros y ese sol radiante también. Y acá en el estudio arde de calor porque estamos totalmente convencidas que le vamos a hacer una compañía maravillosa durante estas dos horas. Y es verdad, nos han abandonado. Feo, después sí, vamos a pasar factura. Fea actitud. Igualmente tenemos uno que nos hace el aguante. Siempre. El aguante firme, siempre ahí, Luchito La Pera. Viajó a la ciudad de Pilar, a la ciudad de sus orígenes. De La Pampa, ¿sí? En Santa Rosa. Hoy su... Ahora cuando estemos al aire con él le vamos a preguntar, creo que es su abuela o su bisabuela, está cumpliendo 95 años. ¡Qué grande! Así que se fue de gran festejo. ¡Qué maravilla! ¿No? Saludamos a nuestro querido operador, Javi. Buenos días, gracias por estar ahí. Muy bien. ¡Qué grande, Javi! Javier... Maravilloso, ahí del otro lado, está más despierto que nosotras dos juntas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esperando a nuestra otra compañera, Claudia Echeverría, periodista del programa que sigue, Valorar, que nos va a hacer el aguante también hoy acá en esta mesa. Saludamos a Belén, que se fue a Salta por una cuestión de familiar, viajó a Salta, y a nuestra querida jefa. ¡Upa! La jefa, entre comillas y con mayúscula, Fabi Gómez Sabio, que está despidiendo a su hijito, que se va de viaje de egresado. ¡Qué grande! Un beso enorme, Fabi. Para todos ellos. Ale, decime, ¿cómo se comunica la gente con nosotros? Pero podés llamar al 02-304-66-4465 o al WhatsApp 11-30-05-7645. Buenísimo. Y si quieren escribirnos, vernos online, ¿cómo hacen? Ok, no nos vean online, no estamos ni maquilladas ni presentables, pero sí podés comunicarte a través de el Twitter, Facebook o Instagram, buscándonos por Radio Más Pilar, también por TuneIn, también Radio Más Pilar, donde tenés que bajar la aplicación y nos buscás y ahí nos vas a encontrar, queridos amigos. Buenísimo. ¿Para los tuiteros? Los tuiteros tenemos @reinacielo radio. Y para los facebookianos nos pueden escuchar a través de Reina del Cielo Radio. Bueno, buscan, nos encuentran, a los que nos sintonizan por primera vez, a los que ya son habitué y nos siguen firmes, publiquen que nos están escuchando, así el resto de los amigos también nos pueden escuchar. Perfecto. Tenemos habilitada nuestra página de Facebook para dejar las intenciones de Rosario. Muy bien. Y ya esta semana vinieron impresionantes. Qué bueno. Vamos a tener que hacer un bloque especial de intenciones de Rosario. Estaría, Ale, bueno eso, ¿eh? Un bloque especial. Las vamos a ir mencionando todas cuando empecemos a rezar el Santo Rosario. Bueno, les comentamos un poquito la idea que tenemos hoy de programa. A ver, ¿vieron? Dale. Después de lo que fue la no sanción de la ley en el Senado, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, han surgido diferentes cuestiones, como una nueva movida social en relación a la Iglesia, ¿no? Mucha es gente verdad, es verdad. Que se está promoviendo ahora una campaña de apostasía colectiva, los nuevos pañuelitos naranjas que vemos por las calles pidiendo la separación Iglesia-Estado. Y bueno, para tratar estos dos temas a lo largo de todo el programa tenemos dos entrevistas.
si Dios quiere, y la Virgen nos acompaña. Y los medios de comunicación, ¿no? Y las telefonías y demás. Exactamente. Están de nuestro lado. Claramente. Vamos a estar en comunicación con dos grandes que nos van a poder echar un poquito de luz sobre estos dos temas tan delicados. Muy delicados y donde la sociedad hoy en día tampoco sabe mucho. Si lo quiere hacer, no lo está haciendo bien. El tema de apostasía, ¿no? Claramente. No es ir a una esquina de un barrio a llenar un formulario. Claramente que no es así. Por lo tanto, la idea también es echar un poco de luz. Y como leí a lo largo de esta semana, es respetar a aquel que quiera irse de la iglesia. Hay que respetarlo. Pero hay que también explicarle que hay otra campana, ¿no? No solo que escuche una sola. Que es bueno que todos nos informemos con todo para saber bien realmente qué queremos elegir y que no sea una masificación. No, tal cual. Aparte hay mucha gente que cree que este tema de la apostasía es irse de la iglesia como institución. Entonces, justamente, uno de los temas que vamos a aclarar es, cuando uno hace apostasía, ¿qué está haciendo? ¿Se está alejando de Cristo o se está alejando de la iglesia? ¡Apa! ¿Es pecado o no es pecado? Caramba. ¿Eh? Entonces, bueno, muy bien. Vamos a tratar, Dios mediante, de tener nuestra comunicación telefónica. Bueno, a ver, tenemos efemérides para el día de hoy a cargo de nuestro querido compañero Lucho La Pera, que no sabemos si lo tenemos todavía en línea. Bueno, pero lo bueno es que desde La Pampa, qué maravilla. Anoche estaba chateando con él a última hora porque me tenía que pasar una data y no coordinaba muy bien. Entonces, digo, el aire pampeano lo hizo el mal. ¿El aire pampeano o el festejo de la abuela? Una de las dos. Qué lindo, ¿no? Celebrar la vida, 95 años. Qué maravilla, 95 ¿no? años. Qué hermoso, sí, que la Dios. Verdad que, la verdad, yo tuve la bendición de tener a mi abuelito hasta los 92. ¿92? 92 años tenía mi abuelito cuando falleció, con una lucidez, porque eso es lo lindo, ¿no? O sea, llegar a esa edad, y con llegar, una, más allá del estado físico, que obviamente no debe acompañar demasiado, pero la parte de la lucidez, mental, lucidez, ¿no? El poder recordar, el poder entender qué significa ese festejo, que la familia se reúna, y algo que tiene que ver con esto de celebrar la vida en los extremos, ¿no? Esto de poder realmente acercarse a los abuelos, a la gente. Abierto. Ay, totalmente. Mi abuelito nació, imagínate, en el 1901. A los 13 años se lo llevaron a la Primera Guerra Mundial. No. Así que él estuvo desde 1914 hasta final de la guerra, 1918, en campo de, o sea, no en campo de batalla, porque por la edad le habían asignado tareas de... A él le gustaba mucho la música. Entonces, él dice, siempre decía, yo me acomodé. se acomodó en la orquesta. Entonces, tocaba y cantaba en la banda militar, digamos, ¿no? Pero después estuvo en cocina, bueno, y después... Bueno, hay una cosa... de una guerra, ¿no? Hay una cosa muy linda que estás diciendo. Listo, ya que lo vos tenemos pudiste hablar con tu abuelo. Ese contacto del diálogo, ¿no? Del poder compartir las cosas. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos a Lucho La Pera en línea. Buenos días, Luchito, ¿cómo estás? Muy buenos días, chicas. Excelente. ¿Cómo te tratan los aires pampeanos? Hola. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Cómo te tratan los aires pampeanos? Bien, bien. Frío. Lindo, con la familia, reunido. Decime una cosita, ¿es tu abuela o tu bisabuela la que está cumpliendo años? No, por la edad, buena la pregunta, te estaba escuchando recién. Es mi abuela que cumple 90. Mi amor. ¿Cómo se llama, Lucho? Elsa, pero le decimos Meme. Meme. Bueno, Meme. Mándale de parte de todos nosotros un abrazo, un beso enorme y que nos cuente la receta, a ver cómo se llega a los 95 años, ¿no? Queremos llegar todos. Yo creo que una vida bien vivida y mucha paz, poco qué estrés. Qué bueno. Y llegamos. Y con un nieto que no le saque canas verdes. Upa. Vos decís, no soy yo ese nieto. Luchito, vos sabés cómo son los tiempos de radio. Contanos las efemérides que tenemos para el día de hoy. Les cuento. Bueno, también seguimos con semanas con muchos santos importantes. Uh-huh. Vamos a nombrar tres de ellos. Santa Mónica el 27 de agosto, San Agustín, su hijo, el 28 de agosto, y el 31, San Ramón Nonato. Uh-huh. Vamos rápido por Santa Mónica. Bueno, como dije, mamá de San Agustín, nació en el norte de África, cerquita de Cartago, en el año 330 después de Cristo. De chica se quería dedicar a la vida religiosa, pero sus padres tenían otros planes para ella. La hicieron casar con Patricio, que era un hombre que tenía muy mal carácter, muy mal genio.
no era cristiano, era pagano, y la trataba muy mal durante muchos años. Tenía un par de virtudes negativas, ¿no, don Patricio? Y sí, era mujeriego, y como jugador. Dije, jugador, bueno, tenía muchas, ¿no? Muchas faltas. Y tuvieron muchos, varios hijos, uno de ellos fue Agustín. Uh-huh. Agustín le costó a Mónica muchas lágrimas y oraciones, por eso se la tiene como un modelo virtuoso de madre. Ya vamos a hablar un poquito más adelante ahora de Agustín cuando lo mencionemos a él. Uh-huh. Lo importante de Santa Mónica es que ella nunca bajó los brazos, siempre siguió haciendo sacrificios, haciendo mortificaciones, rezando muchísimo y ofreciendo todo su sufrimiento al Señor por la conversión de su esposo y de su hijo, cosa que logró. Antes de morir su esposo, logró que se bautizara y que abrazara la fe cristiana. Y su director espiritual siempre le decía, quédate tranquila, Mónica, que es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Cosa que, bueno, ahora vamos a ver que finalmente después logró, ¿no? Así que incluso, perdón, en una de las conversaciones que tenía con este obispo, que si no me equivoco era San Ambrosio, ¿verdad? San Ambrosio, exactamente. Este obispo le decía que el hijo va a volver a la madre, ¿no? Que después hay una situación también que se da entre San Agustín, que era maniqueísta, y él pensaba que su madre se iba a convertir a su religión, y la madre le dice no, el obispo dijo que el hijo iba a volver a la madre y no la madre al hijo. Exactamente, esa fue la interpretación de un sueño que tuvo ella, que se lo cuenta, como decís vos, San Ambrosio, y San Agustín dice, bueno, mi mamá va a abrazar la fe maniquea como yo, y era todo lo contrario. Él iba a volver a los brazos de su madre, a la religión de su madre, el cristianismo. Buenísimo. Seguimos. San Agustín, hijo, ¿no? Un día después, 28 uh-huh. de agosto, nació también en Tagaste, en África. Y San Agustín, si me permite la expresión, este sí que fue un gran pecador y un gran atorrante hasta los 32 años, ¿no? Llevó una vida licenciosa, abrazó muchas otras religiones, el arrianismo, el maniqueísmo, fue un gran pecador, ¿no? Y así que, así como muchos otros grandes pecadores, la iglesia, como San Pablo, por ejemplo, Dios les tenía preparado una gran, que fueran grandes santos. Uh-huh. Conoce a San Ambrosio, que es como el padre espiritual de él, y bueno, y tanto, acá lo enganchamos con Mónica, tanto pidió por él Mónica, tanto rezó por él, tanto hizo sacrificios y mortificaciones que lo termina convenciendo y termina abrazando la fe católica. Bien. Y después el resto ya es historia, ¿no? Termina siendo obispo de Hipona, es uno de los doctores de la iglesia, escribió muchos libros, las confecciones, las retracciones, Ciudad de Dios, murió grande, murió a los 72 años, y quiero dejar dos frases de él, de las muchas importantes que tiene, ¿no? Una es, ama y haz lo que quieras, ¿sí? Que ya es un clásico dentro de lo que es el cristianismo. Y otra es, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Buenísima. Hermosa oración. Luchito, a mí lo que me llama mucho la atención de San Agustín es que es un canto a que todos podemos llegar a la santidad. Totalmente. ¿No? Su historia es realmente maravillosa en ese aspecto. Todos podemos llegar a la santidad independientemente de un montón de cosas que tienen que ver con nuestras actitudes de vida, ¿no? Tal cual. Uno se convierte siempre en algún punto. Y hasta el último segundo, hasta el último suspiro. Totalmente. Tenemos tiempo, ¿no? Qué maravilla. Bueno, y como dice, ¿no?, nuestro querido Papa, ¿no?, en su última exhortación, Gaudete exultate, el camino, son varios los caminos a la santidad. Totalmente, totalmente. Con lo cual todavía estamos a tiempo, ¿no? No bajemos los brazos. No, todos los días hay que comenzar de nuevo. Sí, eso es bueno, eso es fantástico. ¿Qué otro santazo tenemos esta semana, Luchito? Y bueno, con esto vamos cerrando. Ya cerramos. Bueno, este santazo creo que vos me habéis dicho una vez, sí, que es tu santo, ¿no? Sí, San Ramón Nonato. ¿Por qué Nonato? Porque su madre, antes de dar a luz, murió en el parto, ¿no? Entonces, Nonato es no nacido. Por eso es que
se lo conoce como Ramón Nonato. Uh-huh. Es el patrono de las embarazadas y las parturientas. Lo celebra el 31 de agosto. Él nació mucho más adelante, ¿no? En el 1200, en Portel, cerquita de Barcelona, en España. De chico ya ingresó en la orden de los mercedarios, que básicamente uno de sus principales carismas era ir a rescatar cristianos que estaban cautivos por los musulmanes en el norte de África. Entonces, Ramón fue a África, lo mandaron con dinero, trajo muchos, rescató muchos y hizo muchos sacrificios y predicó mucho el evangelio ahí, lo cual le ganó la enemistad, obviamente, de los líderes, los reyes musulmanes que estaban manejando el lugar. Y se cuenta la anécdota que en un momento, para que no hablara, le cerraron la boca con un candado y solamente se la abrían una vez al día para dejarlo comer. Qué horror. Siguió mucho tiempo en África, siguió cristianizando, llevando el evangelio. Y hasta cuando vuelve, en su momento, como premio a todos sus heroísmos, fue nombrado cardenal de Barcelona. Bien. Otro santazo. Yo siempre digo, mis tres hijos están bautizados en la iglesia de San Ramón Nonato. Ahora el 31 de agosto hay una fiesta muy grande. Porque es mi hija tardé la primera, la mayor, tardé 9 años en concebirla. Entonces siempre digo, la tengo gracias a la intercesión de San Ramón Nonato, ¿no? Y después ya dejé de ir porque vinieron los otros dos. Entonces dije, no voy más a San Ramón Nonato por las dudas, que sigan viniendo. Anita. Pero no, una fiesta enorme, cada 31 de mes. Y la fiesta grande, el 31 de agosto, van y se hacen misas de bendición y van las mujeres durante las que están buscando, las que están esperando sus bebés, las que están a punto de tener y las mujeres que quieren adoptar. Es una fiesta preciosísima. La iglesia está en el barrio de Flores, Floresta, en la calle Cervantes. Es muy linda. Cervantes y Cervantes, Magariño Cervantes y Cervantes. Es muy linda. Es muy linda. Y bueno, sí, mis tres hijos están ahí, obviamente, encomendados a su santa protección. Luchito, muy buenas tus efemérides. Muchísimas gracias. Disfruta el fin de semana en familia, disfruta en el cumpleaños de la nona. Un beso grande para vos. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante, acá en el estudio. Y nos vamos con un tema justamente de Pablo Martínez que se llama Tarde te amé y es en relación a la oración de San Agustín.